tal, compañero? Gracias. Buenas tardes, amigos de NS11. Es correcto, ya Joel Campbell, después de entrenar con la selección, después de la entrevista exclusiva que dio ayer también en Deporte Repetel, fue presentado hoy acá en el Centro de Alto Rendimiento. Muchos objetivos, retos personales, como por ejemplo el primer gol en Primera División, primer título, lo que es la Liga de Campeones de la CONCACAF también, la Copa Centroamericana, en fin. Joel Campbell firmó hasta junio del 2026, tendrá 3 años para lograr los diferentes objetivos, y de hecho lo recalcó, el nuevo jugador de la Liga Deportiva Alajuelense ya se ilusiona con la camisa rojinegra. Si usted se pone en el lado de un equipo, usted quiere contratar a los mejores jugadores, ¿no? Independientemente de cuál sea el equipo aficionado o no, usted quiere tener a sus mejores jugadores o los mejores jugadores del país en su equipo. Y yo me considero uno, lo hemos estado durante lo largo del tiempo, entonces no tengo por qué molestarme con la pregunta, es algo normal. Creo que la institución está haciendo un gran esfuerzo por traerme, a pesar de todo el rumrum que hay. Lo único que la institución me pide es que juegue bien, y lo único que yo tengo que hacer, yo tengo que cumplir. Si yo juego bien en la cancha, pues a la gente no le va a importar si soy de Saprissa, Heredia, Cartago, Pérez, Liberia. Lo importante es que el equipo cumpla sus objetivos, que todos juguemos bien. Obviamente, en lo personal, jugar y demostrar el por qué vine aquí. Bueno, sin duda alguna que una pieza clave para la llegada de Joel Campbell a la liga fue don Joseph Joseph, el propio presidente de la institución. No fue el gerente en aquel momento, don Antonio Solana, ni tampoco la parte deportiva meramente. Fue don Joseph Joseph quien tiene una relación bastante cercana con el propio futbolista. Fue clave para que Joel llegara acá. Don Joseph nos habla del proyecto y de lo que significa tener a Joel Campbell acá en Liga Deportiva Alajuelense. El proyecto se mantiene intacto, y todo lo contrario, este tipo de contrataciones son para acompañar a nuestros jóvenes y a nuestros muchachos que vienen saliendo de nuestra cantera, para poder superar tanto los momentos buenos como los no tan buenos. Así que por esa parte se mantiene intacto nuestro objetivo. Bien, no se cierran las puertas para más movimientos en el plantel liguista. De hecho, el presidente don Joseph dijo que podrían presentarse ofertas o bien llegada de otros jugadores, pero el mercado de fichajes está abierto y falta mucho tiempo para que inicie el próximo campeonato. Así que Joel Campbell ya fue presentado acá en el Centro de Alto Rendimiento como nuevo jugador de Liga Deportiva Alajuelense. Desde el CAR en Turrúcares, este es un reporte de Andrea Aguilar para NS11.